grandes proporciones se registró en la Caporala 2, producto del desborde de canal de regadío que cruza por el mencionado lugar. Según los vecinos, el principal problema sería la acumulación de basura que arrojan los moradores por la poca presencia del carro recolector y la falta de limpieza por parte de la Junta de Regantes. Lo limpian, pues francamente esta zona está abandonada y la gente lamentablemente, como el carro de basurero no pasa, lamentablemente pasa dos veces por semana o tres veces máximo, sábado, domingo, lunes ya no hay, o sea la gente tampoco no puede estar con la basura dentro de su casa por la misma contaminación que ocasiona la basura, pues. Y lamentablemente, ¿qué tiene que hacer la gente? Botar ahí, y al botar ahí, lamentablemente se llena y el agua que sale ya lo rebalsa. ¿Junta de Regantes tampoco está haciendo limpieza en el canal? No hace, ni le importa, esto tiene tiempo abandonado. Ya, mira, yo tengo 4 años, 7 años viviendo acá y igualito, nunca he visto que han limpiado. Ni viene, nada, o sea, no se encarga nadie del consejo, no le interesa, ¿qué pensará? Esto no solamente es responsabilidad o culpa de la Junta de Usuarios, también la municipalidad, porque la municipalidad tiene el deber, la responsabilidad de limpiar continuamente las vías de acceso a este centro poblado. Y desgraciadamente, toda la gente, cuando no llega la basura, pues tiran todo al canal. Los canales paran llenos de basura. Y de vez en cuando vienen solamente con un camión, y que más haciendo propaganda con una canción que caracteriza al que recoge la basura, pero muy pocas veces. Desgraciadamente, todos los días tenemos estos problemas. Siempre fluye el agua, siempre se llena, y desgraciadamente la Junta de Usuarios muchas veces no puede hacer más. Si bien es cierto el aniego que tenía un olor nauseabundo, no ingresó a las viviendas, pues sí afectó el campo deportivo sintético que se ubica en el lugar, causando grandes daños materiales. A esta hora nosotros hemos llegado hasta las instalaciones del campo deportivo El Caporal. Como se pueden apreciar en estas imágenes, este campo deportivo ha sido afectado producto del desborde del canal de regadío que cruza por este sector de la Caporal A2. Dorado el puente y se ha desbordado y se ha metido al campo deportivo, se ha pasado toda la calle, todos los vecinos, hay casas que están inundadas. Total que, no sé, no vas a tener ningún apoyo de ninguna de las autoridades, tanto de nuestra comisión de regantes, que no debería de apoyar porque no pagas la tarifa de agua y te cortan el agua, de hecho. Pero cuando se trata de esto, pues para la limpieza de la acequia, ellos tampoco se hacen presentes para canalizar esto de la limpieza. Pues no. ¿Ustedes han podido de repente dialogar con representantes de la Junta de Regantes por esa situación constante? Con el sectorista. Ya hace un mes que estuve en contacto con él. Uh-huh. Antes de la mañana fui a la comisión de regantes, me acerqué y lo encontré a él, y estaba la secretaria también de la comisión. Entonces hablé con él y dije que por qué no había mandado limpieza. Entonces me dice que sí, lo estaban haciendo, pero no, le digo, pero yo he pasado, yo he salido por ahí y no lo están haciendo. Me dice, están limpiando la parte de arriba y después lo van a limpiar eso. Le digo, entonces no van a soltar el agua hasta que lo limpie. Sí, me dice, no vamos a soltar el agua hasta al mediodía. Los vecinos me dicen, no, se está metiendo a su local y se está metiendo el agua a la calle. O sea, han soltado el agua sin ver esto, que está todo sucio. ¿Quién se hace responsable de los daños que ha causado a este campo deportivo y pues el olor nauseabundo con respecto a la salud de la población de este sector? Claro, como le digo, es compartido entre la municipalidad y la comisión de regantes. Hay pérdidas económicas, de repente ya no se puede trabajar. Los palos que sostienen el se ha visto afectado, el local adentro está todo húmedo, la pared está toda humedecida. Uh-huh. Y no, así no se puede trabajar, ¿no? Los vecinos piden se clausure el canal de regadío porque no sería la primera vez que ocurre un hecho similar producto del desborde de canal de riego. Además temen por su salud, ya que arrasa la basura provocando olores nauseabundos.